Todo cambia, todo evoluciona. La televisión también. Ahora hay una nueva forma de ver televisión. Santandreu Televisión. Sintonízanos en Internet. www.santandreutv.cat o .com Tú eliges, no te quedes atrás. Conferència al voltant de la reforma laboral ahir dia 22 de març, duta a terme pels representants dels sindicats majoritaris a Escoles Velles, Comissions Obreres, representat per Toni Mora, que és secretari general del sindicat pel Baix Llobregat, i Carlos de Paulos, que és secretari de Política Sindical de l'UGT del Baix Llobregat, com a representant d'aquest sindicat, Unió General de Treballadors amb la presència de les formacions polítiques locals que organitzaven la conferència, Rafa d'Iniciativa per Catalunya Verge, i Francisco Casado, per Esquerra Unida i Alternativa. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat present el seu primer secretari, Enric Llorca. Amb Toni Mora i Carlos de Pablo hem parlat minuts abans de l'inici de la conferència, on han assistit al voltant d'una xixantena de persones. Bueno, aquesta reforma laboral és una incitació a la barbàrie és una, una altra peça d'aquesta involució democràtica, d'aquesta involució social, que un pla predeterminat i segurament doncs, amagat durant les contestes electorals, aquests senyors i senyores del PP i aquests senyors i senyores de Convergència i Unió ens comencen a aplicar amb allò que en diuen a de Ricino. No estan disposats a passar per aquí, evidentment diem prou a això, ni a les retallades socials, les retallades als drets de ciutadania que s'estan fent aquí a Catalunya des de fa ja uns anyets, ni tampoc, evidentment, a aquesta reforma laboral, que més que reforma laboral podríem dir-li reforma patronal, perquè la podien haver dictat perfectament els, els patrons, els empresaris. La reforma laboral és menys dins d'un entorn de reforma del sistema democràtic. No estem davant d'una reforma a l'ús, d'una reforma com hem tingut durant els darrers 30 anys, sinó que ens trobem davant d'una reforma que de, veritablement és una contrarreforma al sistema democràtic. Tots dos ens donen un titular d'on anem amb aquesta reforma laboral. Ens porta el blanc i negre, ens porta el Cuéntame i ens porta els anys previs a aquell senyor Baixet, dictador, que va morir al llit. Aquesta reforma laboral és una contrarreforma del sistema democràtic. És a dir, estem perdent drets socials, polítics, estem perdent drets perquè hem lluitat durant tota la vida. En el meu cas és tota la vida. Per tant, és el moment de lluitar. És una contrarreforma al sistema democràtic. Enric Llorca, com a primer secretari del PSC a Sant Andreu de la Barca, confirmava que el PSC dona suport a la vaga general. Donarem suport a aquesta vaga del dia 29 i que, per una altra banda, aquesta reforma laboral que jo aquest matí deia que és la reforma de la inseguretat laboral per als, per als treballadors és una greu agressió contra els treballadors que posa una mica en, eh, En o que es una regresión sobre todo de la que Emma conseguido durante muchos años de Lluita. Francisco Casado, y amb contundencia, la segunda afirmación. Hay que parar esta reforma con la huelga general. La agresión del gobierno contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha superado todas las líneas rojas. Solo hay una forma de pararla: con la movilización organizada y contundente, con la huelga general. Que es el arma más fuerte de los trabajadores y trabajadoras. Carlos de Pablo afirmaba que es el momento del carré y no de las denuncias. Que este no es el momento de la denuncia. Este no es el momento del juzgado. Este es el momento de la calle. Este es ese momento que todos los que tenéis ya más de 60, de 65, de 70 años, es el que vivisteis hace muchos años y que dijisteis: no nos podemos quedar en casa. Hemos de luchar. Sí. Podemos recibir, pero hemos de luchar. Tony Mora, eso es una vaga social. Pero es una huelga que, más allá de la huelga laboral en los centros de trabajo, tiene que ser una huelga social, una huelga de la ciudadanía, una huelga que responda no solo a la reforma laboral, a esta incitación a la barbarie que publican un sábado por la mañana con esas 64 páginas de BOE y que ya transitan hacia un proyecto de ley con el acompañamiento no solo de esa mayoría absolutísima del PP. sino con también los que tenemos aquí un poquito más cerca, los señores y señoras de Convergència i Unió. Comissions Obreres i UGT representen al voltant d'uns 60.000 treballadors i tenen uns 10.000 delegats al Baix Llobregat. Un exemple d'on estem arribant és arribar a signar un taló per 5.000 euros d'acomiadament i cobrar només 2.000. Rafa Arnica. El hecho es de un empresario, 18 trabajadores, dos que despide, tres años que llevaban en el puesto de trabajo, 5.000 euros que les pertenecía de, para poder eh, despedirlos, les pone el talón de en vez de 5.000, 2.000 euros y que tienen que firmar por 5.000. Ellos cobrarían 2.000, pero tienen que firmar por 5.000. La respuesta es no, la conclusión es pues muy bien, ustedes luego me denuncian y cuando venga el juicio yo ya me, me habré cambiado de empresa. Por lo, por lo tanto, de aquí a dos, tres años ya nos veremos. Conclusión. Los trabajadores han tenido que firmar esos dos, esos, han cobrado dos mil y, ha tenido, y, y han firmado por cinco mil. Eso está ocurriendo ya. Enrique Lorca explicaba que la crisis no la han creado los trabajadores. Esta crisis no la hemos creado los trabajadores. No la hemos creado los trabajadores. Lo han creado los mercados financieros. Eso es que decía antes el Tony, ¿no? Los mercados que se esconden en el anonimato. Pero que tienen nombre y apellidos y que es esa gente que durante la época de bonanza tenían yates, cobraban no sé cuánto y se beneficiaban de no sé qué. Y son esos esos bancos que durante, las crisis, durante la época de bonanza han ganado dinero y durante la crisis siguen ganando dinero y después de la crisis continuarán ganando dinero. Y pusaba el ejemplo del marido de Dolores de Cospedal, cumparán al show que cobra y a los días que trabaja. Que claro, la derecha es que, pues eso, claro, dice que los trabajadores son, cobran demasiado, tienen demasiados días, los trabajadores. Pero cuando eso les afecta a ellos, no tienen ninguna vergüenza en cobrar 140.000 euros por trabajar seis días, como el marido de la señora Cospedal mesa ha explicado por qué el día 29 de marzo y no un otro día. El día 30 vendrán más recortes, ¿eh? no son seguro, ¿eh? lo tienen ya preparado, lo tienen por carpetas en el ordenador y por carpetas en las gavetas, como siempre. El 30 presupuesto general del estado. O sea, alguien se le se, se imagina por qué lo hemos hecho el 29, ¿no? Porque el 30 viene otra cosita.